Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Wow, no lo puedo creer, Fer Vera. No Buenos lo días, puedo profesor. creer. Buenos días, señor Leonardo, ¿cómo estás? Después de tiempo. Buenos días, profesor. Ahora nos vamos a ver ya 2 veces por semana, vamos a hacer tutoría. Ariana, ¿cómo estás? Van a tener que hablar bastante. A eso que no les gusta hablar, van a tener que hablar, sí o sí. Nada más lindo, profe, ahorita. De fuerza van a tener que hablar. Ya, tutoría es para hablar. Es una charla. Así como dijo hay un cantante, ¿no? Que ustedes admiran, ¿no? Que tiene un bigotito así. Canta la Buenos días, canción. profesor. Buenos días, Nicole, ¿cómo estás? Charla pesada, ¿no? Buenos días, profesor. Buenos días, Alexandra More. Voy más lista ya. Oído la música. Buenos días, profesor. Señor Mendoza, no lo puedo creer, acá muy bien jóvenes, están asistiendo casi todos, así debe ser, ¿no? Una clase debe ser así, con la asistencia de todos. ¿Acosta está? Acosta, 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 no está, ¿no? ¿Qué será de Acosta? ¿Saben algo de Acosta? Altamirano. Altamirano, ¿dónde estás? Que no te veo. Tampoco está Altamirano. Estuamán, Luis, no estás. Bardales, Bardalitos. Presente, profesor. Ya, muy bien, Bardalitos. Castillo, Tracy. Presente, profesor. Muy bien, Tracy. Chávez o no Chávez. Ariana. Sí, Presente. Chávez. Sí, Chávez, ¿no? Cordero, ya lo vi. Por ahí está. Coster, Arianita, ¿dónde estás? Aquí. Ariana. Ariana, Coster. Ahí está, ¿no? Ahí ya lo vi, ya lo vi. El dúo dinámico, Ariana y Melanie. Juntos son dinamita. Uno de ellos es uña y la otra es mugre, ¿no? Bueno, decídanse, ¿quién es mugre y quién es uña? Coser. Está Herrera, ya lo vi. Hilario también lo vi, ¿no? Por ahí está Hilario, Hilario, Hilario. Presente, profesor. Huipa. Oye, entró un día nomás, después desapareció. Se hizo humo. Llanos, Miguel. Bien, allá, está entrando Miguel, está entrando. López, Diego. 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 A la una. Diego a las dos. López, Diego, ¿no está, no? No estás, Diego. Mamani, Elías, sí, por ahí está, ¿no? Mamani. Mamani, Mamani, ¿he visto mal o qué?
Listo. A Mendoza, listo, no digo este. Vamos, no, Elías. Matías. Julio. ¿Dónde está, no? Marca. Mariñas. Mariñas. Mariñas, nada. Mendoza, Diego, sí, ¿no? Ahí está, por ahí he visto a Diego. Morales, también. Presente. Morales, ahí está Morales. Melanie Morales. Ya, después. Morley, yo también lo vi, Morley. Presente. Oyolo. Epsiba, ¿dónde estás? ¿Cómo te veo? Ahí estás. Presente. Ya te vi, ya te vi. Palomino, Preciado. Presente. Ahí está, Preciado. Su Preciado de su mamá, su oro preciado, ¿no? Eres para tu mamá, su oro preciado, ¿no? Diego, Gilmer, ¿dónde está Gilmer? ¿Qué no te veo? Presente. Ahí está el Gilmer. Rodas, no pasa nada con Rodas. ¿Qué pasa, Rodas? Hace años que no entré. Romaní, ¿qué pasó con Calé? Tampoco. Calé, ¿dónde estás? ¿Qué? Te extrañamos, Calé, ¿dónde estás? Sánchez, Chipión. Fernando. Presidente, profesor. Ahí estás, muy bien. Araceli. Presente, profesor. Serna, Pierre. Serna. Está, ¿no? Ahí, Serna, 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 Serna. No, no estás. Chapiama. Tampoco. Mira, Tito. Fer, por ahí está. ¿Dónde estás? Activa tu cámara, pues, hijo. Ahí está. Sí tienes que estar. ¿Por qué tienes vergüenza? Todos somos feos, hijo. No hay nadie simpático acá. Todos somos feitos. Y a ver, Rosa. Rosita. Ahí está Rosita. Valeria, vale. Oh, vale. Talía, sí, por la vista, Talía. Ahí está la cantante, Talía, está. Presente. Ahí está a cantar una canción. Bien, chicos, vamos a empezar, ¿ya? No hay nadie más. Ah, Diego. Ah, Diego, Diego. Se ha quedado estancado, Diego, ahí. Diego y Altamirano, ¿no? Altamirano, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya. Baja un poco la camarita, por favor, se ve tu piojito nada más. Están bailando, rico, 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 rico a tus piojitos. Que los veo ahí saltando. Más abajo, pues, no se ve tu cara. Bien, jóvenes, tengan ustedes buenos días a todos ustedes. Les habla el profesor Héctor Palomares, a nombre de los colegios Solana. Esta vez para nuestra clase virtual de hoy día, ¿no? Lunes 20 de septiembre, ¿no? Cómo se ha ido rápido los días, ¿no? Es increíble cómo estamos avanzando y ya casi terminando el año. Bueno, para empezar, queríamos mencionar las fechas cívicas de la semana de la educación vial, que ustedes ya deben saber, ¿no? Que voy a tomar en tutoría oral. También mañana se celebra el Día Internacional de la Paz, ¿no? Saben ustedes que un mundo sin paz no marcha bien. Un mundo sin paz no produce, no crea, no vive. Entonces necesitamos, ¿no? Un mundo en paz, ¿no? Un mundo donde todos
tengan las mismas, ¿no?, oportunidades, donde todos tengan capacidad, ¿no?, para poder desenvolverse libremente, ¿no? Entonces mañana vamos a recordar esto, ¿ya? ¿Qué más, profesor? El día 23 vamos a celebrar el Día de la Juventud, ¿no? Ustedes son jóvenes, vamos a ver hasta qué punto saben qué cosa es ser joven. Y con ello, también el Día de la Amistad, ¿no es cierto? Bien, y se acercan, ¿no?, nuestros juegos florales, ¿no? A todos ustedes, por favor, estar atentos. Vamos a buscar talentos, ¿no? Hay varios que tienen su talento escondido ahí. Y vamos a descubrir poco a poco, ¿no?, nosotros mismos, ¿no?, cada uno de nosotros. Bien, jóvenes. Cuarto año de secundaria. Antes de empezar nuestra clase, ¿no?, siempre es importante rezar, ¿no?, y agradecer, ¿ya? Es algo que una persona, un ser humano debe hacer todos los días, ¿no? Hay que ser agradecidos. Y Dios siempre es una persona o un ser, perdón, supremo, que siempre va a estar con nosotros, ¿ya? Y en las buenas y en las malas. Por eso hay que agradecer, ¿ya? Así que me acompañen, por favor. A ver, ¿quién está? Leo, a ver, Ariana, me acompaña. Todos están atentos, ¿no? Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Padre mío, Dios mío, bendícenos todo el día, protégenos de todo mal. Haz que nuestros hogares, sobre todo en los hogares de los chicos de cuarto año de secundaria, nunca falte salud, trabajo y amor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por toda tu protección, por la comida, por el techo, por todo ello. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Gracias, ¿no?, al Señor. Tenemos todo, ¿no? Gracias a Dios. Eso es importante, ¿ya? Bien, chicos, entonces vamos a continuar. Y por ello, les invito a todos ustedes a nuestro tema de hoy día, que es propiedades de página, ¿no? Vamos a configurar nuestra página antes de hacer nuestra página web, nuestro sitio. Hay que configurar nuestra página, ¿eh? Eso vamos a aprender hoy día. Un tema sencillo. Y sobre todo, invitarlos, ¿no?, a que ustedes hagan sus desafíos. Es sencillo, ya ahora no hay otra. Tienes que trabajar sí o sí, si no, ¿cómo aprendemos?, ¿no? El tema de, por ejemplo, Fernando, ¿no?, que me manda evidencias teórico, pues no me indica que está aprendiendo, ¿no? Porque este es un curso, ¿no?, de práctica. El tema, por ejemplo, por ahí he visto a Diego, por ejemplo, que me manda teoría, y pues no hay evidencia de que está aprendiendo. Llanos, por ejemplo, teoría. Y este curso no es teoría, ustedes saben muy bien. Este curso es de aplicación, de demostración. Entonces, hay que demostrar lo que estamos haciendo en teoría, ¿ya? Bien, es una crítica constructiva, por si acaso. Ya no vayan a decir, profesor, me ha puesto de mal ejemplo. No es así, ¿ya? La mayoría está en eso, ¿ya? Por no decir más nombres, pero es una forma de decir, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, es necesario también que ustedes sepan que en este mes tenemos el valor de la amistad. Y hay un valor muy importante que ustedes tienen que tener siempre, ¿no?, en sus mentes, en su interior, ustedes, ¿no? Ese valor siempre tiene que estar latente, ¿no? Siempre tiene que estar presente. Porque si no está latente, no está presente, pues, no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes convivan, ¿no?, demostrando ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento es puro, ¿no? Es un sentimiento que lo tienes en casa, con tus amigos, con tus hermanos, con todos ellos, ¿no? ¿Ya? Thank you.
Alexandra Mori, ¿qué importantes son los amigos? Del 1 al 10 en tu vida, ¿no? Del 1 al 10 es un 10 porque te apoyan en las buenas y las malas. Ah, muy bien. A ver, Sánchez Marín, ¿qué tan importantes son los amigos en tu vida? ¿Eh? O tú puedes estar sin amigos, ¿no? Son muy importantes porque ellos te ayudan cuando te sientes mal. Te escuchan y te comprenden. Bien, has visto el corto, ¿verdad? Es un corto muy interesante y muy, muy tierno para pensar un poco, ¿no? Ariana Chávez, ¿qué tanto te ha afectado la pandemia tu amistad? Chávez. Casi nada. Casi nada, profesor. Es que hablábamos por chat, pero igual es difícil no ver a tus amigos así. Casi nada, mira, lo que estás diciendo, casi nada. A ver, Diego López, ¿cuánto te ha afectado la pandemia tu amistad? O sea, tu pata, tu uña, tu mugre. Ya no lo puedes ver, ya no lo puedes abrazar, no lo puedes tirar un puñete, un peñiscón, un empujón, ¿no? Conversar algo. A inicios de la pandemia sí afectó bastante, pero después no. ¿Ya te has acostumbrado? Bajó. Sí, pero ya como bajó algo también un poco y empezamos a salir, ¿no? Cuidado. A inicios mayormente. Pero ya no puedes estar constantemente juntos, ¿no? Claro. Es eso, ¿no? Muy bien. Janos, ¿qué propones para que la amistad no se rompa? Para que la amistad siempre perdure. ¿Qué propones? Más comunicación. ¿No? Más comunicación y confianza, ¿no es cierto? ¿No? Que es importante y sobre todo respeto, ¿no? Saben que ustedes, entre ustedes, tiene que haber un respeto, ¿no? Hay alumnos, o hay amigos, ¿no? Perdón, entre comillas, alumnos, amigos, que entran a una amistad y, pues, simplemente no respetan, ¿no? Y cuando no respetan, pues,
la amistad se hace difícil, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Hay que tener bastante, bastante tolerancia para poder tener amistad con una persona que no respeta, ¿no? Pero a veces ustedes dirán, es la base de la amistad, ¿no? Como que no hay no hay sentido tener amistad con una persona que no respeta, ¿no? Pero creo que si ustedes se ponen a pensar, Dios nos ha hecho humanos y no somos perfectos, ¿no? Y creo que esa parte se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar con el tiempo, ¿no? Con la comunicación, como dice Miguel, ¿no? Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar y voy a seguir preguntando porque esta clase tienen que participar ustedes. Miren, hoy día estamos viendo lo que es, ¿no? Configurar, ¿no? Las propiedades de página. Antes de configurar, antes de hacer algo, ahí tengo mi página. ¿Qué tengo que hacer, señor Diego Mendoza? Hemos hablado la clase pasada y antepasada. ¿Qué tenemos que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer, Mendoza. ¿Qué tendría que hacer? Diego, mira, te lo voy a poner fácil, ¿no? Antes de casarte, ¿qué tienes que tener, Diego Mendoza? Antes de hacer matrimonio, ¿qué tienes que tener? ¿Cómo que no sabes? Sí sabes. ¿O vas a seguir viviendo en la casa de papá y mamá? ¿No? Casado, casa quiere, ¿no es cierto? Casa tiene que tener primero. Lo primero que tiene que pensar es tener casa, ¿no? Aunque sea un terrenito, ¿no es cierto? Sí o no, saben ustedes. Ya te lo estoy poniendo fácil, pues. A ver, lo voy a preguntar a Talí. A ver, ¿qué es lo que primero que tenemos que tener para hacer una página web? ¿Cómo, profesor? ¿Qué tenemos que hacer primero para tener una página web, para construir la página web? ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué tenemos que hacer? Yo he dicho textualmente hace dos semanas vengo diciendo, la semana pasada también. Y hemos hecho una clase sobre eso. Hicimos, perdón. ¿No te acuerdas? No has entrado a la clase pasada. Ya, ahí te voy a preguntar, Guillermo. A ver, Nicole, Hilario. ¿Qué tendríamos que hacer primerito? ¿Tener un sitio? Claro, crear un sitio. Primero tenemos que crear un sitio. Luego recién hacer la página web. Es importante que sepan eso. No se hace la página web sin haber tenido un sitio. De frente, como loco, ahí, hago mi página web, ya lo voy a guardar. Claro, lo he guardado, pero lo he guardado a cualquier sitio, a cualquier lugar, a donde sea, ¿no? Pero si yo creo mi sitio, ya estoy direccionando toda mi página web, todos mis elementos, mis objetos, a un solo lugar. Y es lo más correcto. Cuando yo voy a colgar a un servidor, ¿qué voy a colgar, Ariana? Melanie, los dos, ¿ya? A ver, piensen. Cuando yo voy a colgar, estoy haciendo una página web para el colegio. Ya creé mi sitio, ya tengo todo, ya terminé todo. Y ahora lo voy a alojar en un servidor para que pues todo el mundo lo vea, ¿no? Y pues puedan visualizar todo lo que ofrezco. ¿Qué voy a publicar? ¿La página web o el sitio? A ver, los dos, Melanie y Ariana Koser, los dos. El sitio. Correcto, el sitio tengo que colgar. Al colgar el sitio, lo que estoy colgando es el video, la animación, la página web, los enlaces, todo, absolutamente todo, va a estar alojado en un servidor. Y ese servidor, bueno, nos cobrará, pues, ¿no? Por tenerlo ahí por un año. Y lógico, todo el mundo va a ver mi página web, ¿no? Obvio. ¿Está claro? Muy bien, Ariana Koser y Morales. Moralitos. Ya, bien. Continuamos entonces. Bien, una vez que yo tengo mi sitio, entonces voy a crear mi página web, ¿no? ¿Y de qué manera voy a crear mi página web? Sencillo, ¿no? Primero, voy a configurar las propiedades de página.
¿Qué significa configurar la página, las propiedades de página? Significa que tú vas a diseñar, ¿no? O vas a darle las especificaciones del color de fondo, del color de texto, del tamaño de texto, los enlaces, los vínculos, los encabezados, las imágenes que van a rastrear, todo eso está en las propiedades de página. Quiere decir que tú vas a planificar cómo va a estar tu página web distribuida. ¿Está claro? ¿Cómo va a estar? No puedes crear una página web sin tener eso. Es importante. Una vez que empiezas a crear la página web, empiezas a iniciar, te vas de frente, ¿no? A la página de inicio, que es propiedades de página, presionando teclas control más J, y automáticamente te va a dar esa página que ven abajo, propiedades de página, ¿no? Ese cuadro de diálogo, esa ventana de diálogo. Ahí van a estar los elementos, ¿no? Más usados, ¿no? En la página web. Por ejemplo, entre ellos es el fondo. El fondo es importante. Un fondo, ¿no? Específicamente tiene que estar diseñado de acuerdo al contenido de tu página web. Entonces, jóvenes, es importante esto que sepan, porque si no, no podemos iniciar una página web. ¿Ya? Hacer una página web no es como hacer un documento. Es más que eso. Es tener creatividad, es tener elocuencia, es tener un orden de mucha paciencia y sobre todo de bastante disciplina, ¿no? Porque si no, una página web no sale pues cualquier cosa, ¿no? Bueno, todo eso conlleva a tener que configurar primero las propiedades de página. ¿Está claro? Sí, profesor. Entonces, la función básica de las propiedades de página, ¿qué cosa es? Básicamente, ¿no? Tener, ¿no? Todo controlado, ¿no? En un solo lugar, ¿no? El documento HTML. Quiere decir que con esto tú designas con un nombre, ¿no? Que le vas a dar en la página, en las propiedades de página, tú puedes controlar ya todo lo que contiene la página web. ¿Y cuáles son los procedimientos, profesor? Sencillo, ¿no? Abres la página web en modo HTML, como lo hicimos al principio, y ahí tú presionas las teclas control más J. Automáticamente se va a ir a esa página de diálogo. Y en esa página de diálogo, ¿qué vas a escoger? El color del texto, el tamaño, el tipo de texto, ¿no? Hay varios tipos. Y luego, especialmente el fondo, porque va a tener que tener un fondo, obviamente, ¿no? De lo que tú especifiques. Y luego, aceptando, ya estás en modo de diseño. Ya le diste, las especificaciones de procedimientos para poder tener la configuración de propiedades de página. ¿Ya, profesor? Ya entendí. Los atajos, sencillos, ¿no? Control más J, activa la ventana de propiedades. Control más N, te abre un nuevo documento. Si quieres crear, por ejemplo, una nueva página, control N, de frente te va, ¿no? Al cuadro de diálogo, dice, ya documento nuevo, nombre, ya especificas y ya está. Ya estás ingresando a otra página web. Control más O, cuando tú tienes una página que ya está grabado, ¿no? Que ya está guardado, lo abres simplemente con control más O. Y cuando quieres, pues, reportar, quieres tener una base para poder visualizar, para poder ver de repente algún error, lo mandas a impresora con control P, ¿no? Para imprimir. Y F12, importante F12, con F12, tú guardas la página y luego, al mismo tiempo, visualizas en el navegador. Es decir, ya se va a ver cómo, ¿no? Se va a visualizar, ¿no? Vista previa se llama eso. La página web en un navegador, en internet, obviamente, ¿no? En este caso con Google Chrome, ¿no? Eso ya le voy a enseñar ahora cómo se configura para visualizar de frente a Google Chrome. Bien, profesor, entonces me voy a la práctica, ¿no? Vamos a la práctica, ¿dónde estás?
Ahí estás, ¿no? Okay. A ver, me ayudas, ¿ya? Rapidito nomás. A ver, López. ¿Qué te permite el atajo F12? ¿Qué hacíamos con F12? Guardar y visualizar la página web en el navegador. Eso, López. Eso, López, ¿no? Guarda y visualiza, ¿no?, la página en un navegador. Listos. ¿Qué nos permite control más N castigo? Abre la ventana de un documento nuevo. Permite crear un documento nuevo, ¿no? Muy bien. Castillo. Excelente. Cordero. ¿Cuál de los tres, no? La pregunta dos. ¿Cuál de los tres nos permite, no, abrir propiedades de página? ¿Cuál de los tres? Rojo, morado. Control J. Verde. El morado. Morado, profesor. Correcto. Control más J. Bien. Cordero. A ver, acá abajo. Tres. Altamirano. ¿Qué es la propiedad de página? ¿Es una página web? ¿Es una ventana? ¿Es un servidor? ¿Es una carpeta? ¿Qué cosa es? Altamirano. ¿Dónde estás? Mira, no. ¿Dónde estás, no? A ver, Ramírez. Una ventana. Eso. Es una ventana, ¿no? Correcto, Ramírez. Excelente. Oyolo. 3.2. ¿Cómo se activa la propiedad de página? Ahí está, regalado. ¿Cuál voy a marcar? Presionando la combinación control J. Muy bien, Oyolo. Yo te hago caso. Control J. Muy bien, Juan. Muy bien, Oyolo. ¿Quién dijo? ¿Zúñiga también? Sí, ¿no? Muy bien, Zúñiga. Sí. Ya, muy bien, Zúñiga. Ya te puedo poner 2 puntos más, Zúñiga. Ya, ahora. Dicho esto, no vamos a visualizar, ¿no?, el Dreamweaver. ¿Qué van a hacer en Dreamweaver, jóvenes? Van a hacer algo sencillo. Veamos una página sencillísima, ¿ya?
Bueno, ahí está la página web, ¿no? Ahí está Dreamweaver. Yo elijo HTML, ¿no? Aquí. Y aquí en HTML, ¿no? Antes de crear todo, me voy a archivo, ¿no? ¿No? Nuevo, por ejemplo, ¿no? Creo todo. Y presiono Control J. Control J. Y ahí está la propiedad de página, ¿no? Acá le digo el tamaño del texto. 12. El color del texto, ¿no? El fondo. ¿Está claro? ¿Ya? Básicamente. Y fondo de imagen. ¿Qué fondo de imagen voy a poner ya? Ahorita todavía no voy a poner nada, ¿no? Solamente un fondo. También puedo poner un fondo a la imagen, ¿no? Un fondo de imagen. Una vez que acepto, ya, acá voy a anexarme a mi sitio, porque ya tengo un sitio, ¿cierto? He creado. Entonces me voy a sitio, digo, administrador de sitios, ¿no? Busco mi administrador de sitios, ¿no? Importar sitio. Por ahí debe estar, ¿no? Está en el disco E, ¿no? Acá está. Por ahí está cuarto de secundaria, ahí está. O si no, creo mi sitio, ¿no? Sitio, nuevo sitio. Acá le pongo cuarto de secundaria, páginas, ¿no? Páginas web, ¿no? ¿En dónde va a estar? En el disco duro, ¿no? De mi máquina, del disco duro de mi máquina. Ahí está, cuarto de secundaria. Ahí voy a crear. No, voy a guardar todo lo que voy a crear. Ahí va a estar. Ya, ahí está. Ahí está mi sitio, ¿ven? Ya está creado mi sitio, de color verde. Y acá empiezo a diseñar mi página web. Insertar imagen, ¿no? Voy a insertar una imagen, ¿no? Siempre me va a pedir que guarde, ¿ya? Ahí le pongo aceptar, ¿no? Automáticamente ya lo está guardando dentro de mi sitio. Esta imagen ya está en el sitio, ya no necesito hacer más, ¿no? Y empiezo a diseñar, ¿no? Obviamente acá, inserto una tablita, ¿no? De una fila y, por ejemplo, cuatro columnas, ¿no? Para hacer mis menú, ¿no? Mi menú acá. Por ejemplo, acá le pongo ingreso. Acá le pongo concursos. Y acá le pongo, por ejemplo, suscribir.